¿Qué hubo? Asocó la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Estamos acá hoy cumpliendo 486 años de fundación. Asunción del Paraguay, madre de ciudades. Asunción de mis amores. Así es que ahora los invito para pasearnos un poquito acá en el centro. Y ya después nos vamos hacia San Lorenzo, hacia la casa. Estamos acá, a ver, acá agarramos calle Palma. Una mañana espectacular, una mañana con un calor, la berraquera. Un saludo muy especial para los paraguayos que se encuentran en el exterior. Y en especial los asuncenos que hoy están cumpliendo. Hoy estamos de aniversario. Asunción, Nuestra Señora de la Asunción, está cumpliendo 486 años. Ave María, pues hombre, no es cualquier cosita. Son 486 años. Faltan 14 años para, ¿cómo se le llamaría? Bicentenario, para los 500 años. Ave María, pues hombre, atájeme Catalina. El horno no está para bollos, como dicen acá en Paraguay. Así es que los invito a pegarse en un paseíto ahora, porque esta mañana no podíamos en el vehículo, pero un espectáculo. Hablé con el intendente de Asunción para ver cómo arreglamos ese, me chispoteó un poco, porque de repente quería el tema para arreglar los monumentos, que es el de Francisco de Paula Santander, el padre de la independencia de Colombia, y también nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces hablé para reunirnos el comité directivo de nuestra Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay esta semana, el jueves nos estaremos reuniendo allá esta semana, el jueves. Es que hoy parecía que fuera domingo. Ave María, claro que sí. Yo estaba que hoy era como domingo, ¿no? Entonces sí, estamos. Parece que acá no hay salida hacia allá, sí, está cerrado. Y bueno, es para esta semana, pero yo creo que yo le dije para la otra semana. Voy a mirar en el video. Y bueno, y nosotros acá continuamos acá. Están desviando un poco acá y vamos a ver por dónde podemos salir para hoy, que está de aniversario Asunción del Paraguay, madre de ciudades. A ver si se puede bajar por acá o por la otra. Podemos salir un poco por la costanera, a ver cómo está. No sé si estará tapado todavía. ¿Qué pasó? Ah, pura comida, claro. Ah, no hay paso. Parece que para allá no va a haber paso. Sí, parece que para allá ya no, entonces vamos por acá. Sí, eso está más blindado para caminar por ahí. Y bueno, primera vez que nos codeamos con tantas autoridades, con tantos presidentes de diferentes países. ¡Ave María! ¡Qué bendición tan grande! ¡Ave María! Parece que sí, 28 tengo. No tengo mucha memoria por lo que me avisa acá el celular. Bueno, pero sí, por acá, por Estrella. La Chispa queda por acá, mi gran amigo. Justo estaba hablando, creo que fue, no me recuerdo qué día. Tengo que venir en la noche, creo que abran, pero dos o tres veces a la semana.
Bueno, continuamos acá y ahora sí creo que tenemos que irnos porque para abajo no hay salida. Quería compartir con todos ustedes. Imagínense, todavía estamos en invierno y hace un calor el berraco tremendo. Quiere decir que, como dicen en Paraguay, berraco quiere decir demasiado quiere decir. Y hace muchísimo calor. Ahora es ser una esposa de un presidente, nada menos. Les comento que hace un calorcito bien chévere, bien chévere. Acá estamos por Estrella. Ave María, Doña María. No se me adelante ni se me atrase. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Un saludo muy, pero muy especial para los paraguayos que se encuentran en el exterior, que añoran su tierra. ¿Quién no va a añorar su tierra? Y más ustedes como paraguayos que tienen, Ave María, esa cultura, ese guaraní, que son bilingües, Ave María. Muy orgullosos se deben sentir. Así es que un abrazo para todos. Y los asuncenos, bueno, hoy están de fiesta, pero Asunción es la madre de todas las ciudades, madre de ciudades. Eso, esta noche va a haber mucha fiesta por acá, parece. Y bueno, y acá, desde acá salimos, hicimos la U, Ave María. Nosotros continuamos acá, Asunción del Paraguay, madre de ciudad. No se me adelante ni se me atrase. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, se convierte en cóctel o amanece en el abasto. Ave María, Ave María, Doña María, no se me adelante. Y ahora sí aceleramos un poquito más. Ay, acá hay otra feria gastronómica, Ave María. Ave María, que debe ser de artesano. Ahí no vine, ahí sí. Estamos por la Plaza Uruguaya. Bueno, todavía tenemos 8:20. Pero hace un calorazo tremendo. Aroga, Colorado Aroga y Colombia Aroga, es en Nueva Colombia que tenemos que tener la casa Colombia Aroga. Colombia Aroga, aquí es Colorado Aroga. A pasar por el mercado 4. A ver qué nos dicen la
no, se fue la misa, ¿no? Voy a comer otro de estos. Creo que este es Tacuarí, porque yo viví por acá cuando el diablo estaba chico, porque hace como 38 años, cuando era soltero, todavía no me habían atrapado, pero como a los 3 años me atraparon, porque en noviembre cumplo 34 años de casado con mi esposa. Ahora estamos yendo por ahí, ¿no? Todavía acá hacen video, tengo que venir aquí para más barato, más caro. Petirossi, saludo para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior y los colombianos y los que quieren esta tierra bendita. Acá estamos en pleno Petirossi con Perú. Allá vemos ese edificio medio marrón. Ahí tuve mi oficina, mi negocio también. Ese ya hace, ¿cuántos años? Por ahí 30 años. Por ahí 30 años que estuve ahí. Cuando eso, este mercado era una mina de oro. Una mina de oro. Muchísimo dinero había. Acá era mi negocio, mi oficina en este lugar. Recuerdo mi señora, cuando estaba embarazada de Ivoncita,
Acá venía a comer el asadito. Asadito en la calle, ahí en plena entrada ahí para el mercado. Le encantaba. Y Boncita, cuando estaba en la panza de la mamá, le gustaba el asadito de la calle. Y yo le traía y ella se comía su asadito casi todos los días. Y ese al apacho tan chévere, ay María. Bueno, yo creo que hasta acá. Suscríbase al canal. Por